¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Sergio Informa TV, el noticiero de la Universidad Sergio Arboleda. Un espacio para que tú, que haces parte de la comunidad sergista, te enteres de todos los acontecimientos de nuestra institución. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Píldora para la memoria, un nuevo espacio para el debate en la Sergio. Un vistazo desde Colombia a la crisis en Corea. La comunidad sergista disfrutó de una tarde divertida en compañía del comediante Alejo Mejía. El embajador de Corea del Sur habla de los posibles problemas que se podrían presentar bajo las amenazas de Corea del Norte. La Sergio Informa TV estuvo presente en la conferencia de estudios coreanos realizada el miércoles 10 de abril en el auditorio principal de la Universidad Sergio Arboleda. El invitado especial fue el embajador de Corea del Sur en Colombia, Chu Jong-jun, quien aprovechó la ocasión para hablar del conflicto con Corea del Norte. Tenemos mucha historia de provocación de Corea del Norte. También hubo conflictos locales y esta vez también haciendo lo mismo. Entonces ya estamos muy acostumbrados de este tipo de amenazas. Aunque el embajador afirma que Corea del Sur está preparada para cualquier eventualidad, igual espera que la situación no pase a mayores. Ahora los pueblos coreanos están dispuestos de confrontar cualquier confrontaciones, cualquier amenazas, porque anteriormente tuvimos inferioridad económicamente comparando con Corea del Norte, pero ya tenemos bastante capacidad económica, capacidad militar. Entonces realmente estamos bien preparados, pero y queremos que no ocurra nada. Luego de la intervención del embajador, se realizó el evento central con la presentación de los proyectos en estudios coreanos y la conferencia de Isabel Rincón, ganadora del reality quiz on Corea realizado en el país asiático. Isabel, ¿y por qué nos regalas un saludo en coreano para la Sergio Informa TV? 안녕하십니까, 저는 이사엘이라고 합니다. 콜롬비아 사람입니다. 만나서 반갑습니다. Píldora para la Memoria es un espacio creado por estudiantes para estudiantes, en el que se fomenta el debate académico acerca de la realidad del país y del mundo. Píldora para la Memoria es un espacio creado por estudiantes de Política y Relaciones Internacionales y de Derecho con el objetivo de crear debate dentro de la comunidad sergista. Mediante este ejercicio, nuestra comunidad busca integrar diferentes áreas del saber para ver distintas opiniones sobre un tema específico. Dos de los organizadores de este evento nos cuentan cómo ha sido esta experiencia. La actividad que hacemos hoy, 16 de abril, consiste en un debate abierto en la plazoleta principal de la universidad, en donde vemos los pros y los contras de la marcha del 9 de abril y otras manifestaciones culturales que ocurrieron ese día en la ciudad a causa del Día de las Víctimas. Bueno, ¿y qué más tienen planeado para hacer en un futuro? Bueno, pues Píldora para la Memoria es un grupo de estudiantes pensado para la comunidad universitaria que debate temas de coyuntura internacional y nacional. Entonces, es un grupo dinámico que busca que los temas actuales se debatan dentro de la universidad. Esta vez, el tema fue la pasada marcha del 9 de abril, en la que los estudiantes expusieron los pros y los contras que veían. Nosotros debemos crear y fomentar estos espacios para debatir, para confrontar opiniones, puntos de vista. Es importante porque así se enriquece como tal la cultura, se enriquece la ciencia, se enriquece el debate y eso es lo que nosotros debemos propiciar como jóvenes. Píldora para la Memoria, un espacio para que desde la academia se piense sobre la realidad a la cual el sergista se enfrentará en un futuro. Como parte del taller de expresión oral que realiza Bienestar Universitario, se presentó Alejo Mejía aquí en la universidad. Con risas y carcajadas, los estudiantes de todas las escuelas disfrutaron del stand-up comedy de Alejo Mejía, un comediante que con sus historias y ocurrencias divirtió a un centenar de alumnos. Muy bueno, la verdad, nos hizo reír mucho, carcajadas, hasta una amiga le hizo llorar y todo. Es un modo de dispersión en donde el estudiante se puede distraer un momento de tantas dificultades que tiene y así solucionarlas de un modo adecuado. En su segunda visita a la Universidad Sergio Arboleda, Alejandro Mejía afirma que el auditorio sergista se comportó a la altura y destacó la importancia de las letras en la academia. Realmente fue mucho más de lo que esperaba, o sea, venía con muy buenas expectativas, pero lo que sucedió hoy con la gente y con el ambiente y con la respuesta me llenó mucho más de lo que estaba esperando. Entonces quedé muy feliz y qué buen público tienen la Sergio, qué buen público. Estudien, lean, que se supone
aquí siempre le hemos dicho que ustedes son el futuro. En algún momento me dijeron que yo iba a ser el futuro, entonces ya nos dimos cuenta que el futuro no era lo que se prometía, entonces confiamos en ustedes. Lean mucho, no solo por estudiar, sino que también lean por el placer y sean felices, es lo más importante. Creo que en esta vida es la misión más importante, es ser feliz. Mamá, mamá, para que sepan que en el cajón de las medias yo dejé unas nuevas pues para mi hermanito, y si se encuentran unas películas no las vean. Esta actividad fue organizada por Bienestar Universitario. Angélica Bravo, jefe de divulgación de ese departamento, afirma que estos espacios son importantes para la comunidad. Una de nuestras propuestas dentro de los talleres de cultura está el taller de cuentería, y quisimos pues traer una muestra a través de Alejo Mejía para que la gente pues se interese en este tipo de actividades y en este tipo de talleres que ofrece Bienestar. Hay 4 actividades de este tipo que se realizarán a lo largo de este semestre, así que los sergistas interesados no olviden visitar www.usergioarboleda.edu.co. En noticias breves les cuento que ya están abiertas las inscripciones para la maestría en producción y operaciones. El próximo 2 de agosto comienzan las clases. Para más información, llamar al 325-8181 o contactar a nuestro departamento de admisiones. El segundo encuentro de las ciencias humanas y tecnológicas para la integración en el Cono Sur, organizado por la Escuela de Filosofía y Humanidades, se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de mayo. Para mayor información, llamar al 325-8181. Recuerden que la misión sergista china se llevará a cabo del 20 de junio al 15 de julio. Para mayor información, llamar al 325-8181 o escribir a misioncina@usa.edu.co. Y por último, les cuento que nuestra universidad hará presencia en la Feria del Libro con las últimas publicaciones sergistas. Los invito a que pasen y además a que corran la voz, que estamos en el nivel 2, pabellón 3, stand 325. Y hasta aquí las notas breves en la Sergio Informa TV. Finalizamos aquí esta nueva emisión en la Sergio Informa TV. No olviden enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico prensa@usa.edu.co y seguirnos en la cuenta de Twitter @lasergiotv. Porque en la Sergio, tú sí cuentas. Hasta pronto.